Marcia, estamos en un nuevo video y hoy les traigo un nuevo video sobre el logo de Paw Patrol hace 10 años. Así va a ser el logo beta de Paw Patrol hace 10 años. Esta imagen no la encontré yo, la encontró Paukas, así que un saludo para Paukas, que bueno, fue Oscar. Un saludo para él. Miren lo raro, ¿no? Lo extraño que es este logo. Y como que tiene un aspecto de antiguo, ¿no? De años atrás. De que bueno, si fuera así el logo, tiene la pinta de que ya es antiguo, ¿no? O sea, tiene. La verdad que se llamaría Riders Paw Patrol. O sea, no cambia mucho el nombre, solo que le sacaron el Riders. Y también la insignia, la cambiaron muchísimo. Fíjate cómo es el Paw, fíjate cómo es el Patrol. También tiene el Paw entre puntos, lo cual es raro. Por ahí significaba cada palabra, cada letra una palabra. Y ahora, bueno, sacaron todo eso para que quede Paw Patrol. Y le sacaron el Riders. Y miren la insignia también, qué extraña que es, ¿no? Como si fuera de plata con oro, o como una insignia como de policía, de vaquero ahí de la época de vaqueros ahí en Estados Unidos, no sé cómo explicarlo, pero wow, que la insignia es muy extraña, la verdad. Y esto, bueno, como ya les dije, lo compartió Pau, así que todos los créditos para él. Y la verdad que no, qué impresionante viendo esto, o sea, lo compartieron en varios lados, en YouTube también, y la verdad que es algo para. No sé cómo explicar. O sea, es muy extraña, boludo. Y sinceramente me quedo con la insignia y cómo quedó ahora. O sea, porque triunfó. Yo creo que así. No sé si hubiera. Por ahí si hubiera triunfado y todo bien. Pero yo creo que. Es como que, no sé, por el aspecto. Y eso yo creo que la tendría que haber acá. Si hubiera sido así, la hubieran cambiado. Para mí, una temporada o dos después. Porque es como que al principio que eso está bien. Pero es como que ya después no es tan convincente. Y como que no es tan atractiva. Como la insignia que tiene Paw Patrol hoy en día. Que es una insignia atractiva, linda visualmente. Está buena, y yo creo que así la tendría que haber cambiado. Ponele que esta hubiera sido de la primera temporada y ya en la segunda la deberían haber cambiado, porque si no, que yo no hubiera llegado muy lejos esta insignia. Está buena, y la verdad que como histórico, historia está buena, la verdad. Y si hubiera sido así, hubiera estado bueno que yo en la temporada 1 y ya después la cambiaban, y esto hubiera quedado como historia, que ya sí lo es porque es el logo beta de Paw Patrol. Y la verdad que viendo esto uno queda impresionado. Un fan de Paw Patrol que ve hace mucho tiempo, especialmente los que ven desde el 2013, ve esto y queda como guau. Especialmente los que son fan de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, etc. Así que nada, gente, este era el video que les quería traer hoy sobre este logo beta de Paw Patrol hace 10 años. O sea, esto tiene ya 10 años porque esto iba a ser el logo principal y después lo cambiaron. Y sinceramente me quedo con el que dejaron, o sea, con el que inventaron nuevo y pusieron, que es el que conocemos todos. La verdad que me quedo 100% con ese. Y nada, gente, simplemente espero que les haya gustado este video, esta curiosidad. Y nada, gracias Paukas por permitirme compartir esto, porque bueno, lo encontró, yo no lo encontré y le pregunté si lo podía compartir por un video y me dijo que sí. Así que le mando un saludo. Y la verdad que nada, dejen los comentarios su opinión acerca de este logo y si es que lo vieron alguna vez o es la primera vez. Yo es la primera vez que lo veo, nunca lo vi y la verdad que quedé flipando, chaval. Así que nada, gente, gracias por todo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao.